Enlace Noticias acompañó un entrenamiento de Alianza Real, un equipo de fútbol femenino que se prepara día a día para afrontar los torneos locales que se están desarrollando en el puerto petrolero. Estamos aquí en las horas de la noche entrenando en la cancha La Polipolvo para reforzar nuestros entrenamientos y obtener los partidos y los puntos que queremos para llegar a un campeonato nacional, si se puede. Y ahorita estamos entrenando con un nuevo club que está apenas empezando, entonces el profesor le está ayudando a reforzar los entrenamientos y eso porque apenas está empezando. Dar lo mejor de sí es el objetivo de cada una de estas jugadoras. Pues nosotros apenas estamos iniciando, ya que nos abrieron los espacios acá en la cancha de La Polipolvo. Somos un equipo que somos niñas que apenas estamos naciendo, hay jóvenes de 30 para abajo también. Invitamos a las demás niñas de la comunidad que vengan y se entreguen porque es un deporte súper, súper chévere. El fútbol además sirve como espacio para la recreación y la salida de la rutina para estas mujeres deportistas. Que vengan, que se animen, que esto es un deporte para recrear, para animarnos y para tener buen físico y saludable para nuestra salud también. Creo que por parte de los entrenadores y por parte de por fuera de la ciudad nos están apoyando para que nosotros como mujeres podamos también salir a jugar y a demostrar nuestras habilidades ante las demás personas y así una forma muy fácil de recrearnos y obtenerse diversión. Estos entrenamientos deportivos se cumplen en la cancha La Polipolvo.